Volcano es un proyecto gastronómico, creo que bastante innovador para la isla de Fuerteventura, que creemos mucho en esta isla, y es un proyecto pues basado en una gastronomía nueva, innovadora, con es una cocina de mercado, con producto traído de fuera, también producto de aquí, pero de mucha calidad, y un poco para darle algo nuevo a la isla y que esto sirva de acicate para revitalizar gastronómicamente la isla de Fuerteventura. Hablamos de alta cocina sencilla, ¿vale? Ese es como yo llamo a mi cocina, y se trata de una cocina reconocible, sin fuegos artificiales, asequible dentro de lo que es trabajar un buen producto. A ver, vamos a tener vieiras, vamos a tener cigalas, vamos a tener entrecot gallego de dos calidades de carne gallega, la normal, que ya es muy buena, y la suprema, que es excelsa, ¿no? Dentro de esos targets de producto, vamos a ser muy competitivos de precio y bueno, espero que a la gente le guste, ¿no? Pues bueno, aquí se va a poder disfrutar de muchas cosas, de carnes que traemos directamente de Galicia, con toda la trazabilidad de la carne, directamente del productor prácticamente, ternera gallega suprema, que es la mejor carne que creo que hay hoy en la península, pescados de La Coruña que conseguimos traer, corderos de Segovia, hacemos por ejemplo cocciones muy lentas. Cordero nos lleva 15 horas de cocción, carrilleras de ternera 2 días de cocción, hacemos cocina a baja temperatura, alta cocina, pero a precios asequibles para todo el mundo. Bueno, nosotros tenemos una variedad de vinos españoles, de denominaciones de orígenes distintas: Rioja, Ribera, Albariños, del Penedés, de Rueda, y vinos sobre todo exclusivos. Y ahora nos estamos especializando en vinos de autor y vinos sin denominación de origen, lo que está de moda ahora. La verdad es que por esto es por lo que apostamos nosotros, ¿no? Desde nuestra distribución. Esto es algo que se agradece y que aparte la gente lo valora. O sea, hay sitios donde la gente va y sitios que hacen que la gente vaya, que es muy importante. Yo creo que este local es uno de esos sitios donde la gente la va a llamar la atención ir, ¿no? Bueno, pues con mucha alegría el ver que el mundo otra vez hotelero, de los restaurantes, de los emprendedores se está moviendo. Muy contenta de ver un local con tanto estilo, también decorado y con unos anfitriones tan estupendos. Les deseo lo mejor porque se lo merecen por haber metido tanto esfuerzo y tanto gusto en todo lo que han hecho. Y porque creo que se está ampliando el abanico de posibilidades de ofrecer a todos, a los residentes, a los que vivimos aquí, a los extranjeros, pues diferentes formas de salir, de relacionarse, de alternar y de probar la degustación, que por lo que yo he visto esta noche, pues es de mucha categoría. Pero bueno, también como conozco al dueño, a los dueños, sé que lo tiene de cuna, o sea que le deseo lo mejor, sí. Muy buena, la verdad, porque se necesitaba un local, yo creo, como este, ¿no? En el castillo, con aparentemente lo que nos han contado de la carta va a estar muy bien, lo que nos han dado a probar espectacular, el ambiente muy bueno, no, me ha gustado el local, la verdad, y vendré.
está gustando mucho. Aparte del sitio, que creo que es muy diferente de lo que se suele ver aquí, me está gustando lo que estoy probando. Muy buen vino, muy buena comida y muy buen ambiente, sobre todo. Está muy bien. Que tiene un aire urbanita. Parece un sitio de gran ciudad, parece un sitio de Barcelona, parece un sitio de Madrid. Es un tipo de sitio que no se ve mucho en Fuerteventura y por eso creo que es muy original.